Hello, hello, and welcome to this brand new episode of One of Devs, un show para todos los devs que quieren aprender inglés, que quieren mejorar inglés, que quieren practicar su inglés. El día de hoy nos encontramos súper contentos de estar acá y quiero darle la bienvenida a uno de los mejores maestros de todo el internet, el teacher Alex, desde el lugar de los nogales. Ahí está. Hey, good morning. What's up? Hey, Darren, what's up? Good morning. Hey, I was just hearing, me estaba enterando de esto que in Mexico, is it true that the song that's trending right now, it's one from the political campaigns, one of the candidates? Yeah. Es el top one. Es el top one en Spotify. Really? Yeah, man. That's super funny, man. Me gustaría que todos los demás nos digan de qué país nos están viendo, everyone that's watching this morning, and tell us if this happens in your country. Eso también pasa en su país, que luego los jingles, los temitas de los partidos políticos se vuelven trending, se vuelven famosos para las fiestas y esto. Tell us. Acá, en Colombia sí pasa, right? Yeah. En Colima sí pasa. En Colima super pasa. Bueno, más bien en México, ¿sabes? Porque nunca he escuchado una rola así como que trascienda, que venga de Colima, pero hacen unas muy buenas adaptaciones de los hits del momento y ya las ponen con los apellidos de los candidatos y eso. Estamos en México en elecciones, estamos en campañas electorales en México y estamos viviendo un circo muy interesante acá. So, en sus países sucede eso, hacen estos jingles, hacen estas canciones para los candidatos y ¿rompen el Spotify o no? Ya, díganos. Acá un presidente de Comala está agarrando una de Bronco. You know Bronco? Yeah, of course. Yeah, of course, right? Sí, it's so catchy, man. ¿Cuál es la original? I don't know, man. Ni siquiera sé, right? That's the worst thing, that now this is going to be the original for me. Esta va a ser la original, esta va a ser donde la conocí, right? Pero me suena a Bronco. I know it's Bronco. You know the sound, right? You know what? Es que ahora ya la conoces y ya se te va a quedar, va a ser parte de tu historia musical. Como esta situación de hace unos meses que había unos empresarios en Mazatlán, I believe, that they didn't want to play banda in the beaches. Did you hear that? Yeah, I heard about that controversy, pero pues la onda es lo mexicano y toda la gente que va a Mazatlán sabe que va a escuchar la bandona en la playa. Eso. Y vi un meme que decía, ya ven, por su culpa terminé queriendo la banda, me gustando la banda. Le tocó conocerla, ¿verdad? Second hand, de segunda mano, All right. Probably you guys that are watching us, and thank you for watching, probably you don't know, but teacher Alex, ahí como lo ven de sonriente. Se levantó a las 5 de la mañana. En realidad es un fiel seguidor de toda la música del death metal, el black metal, el rock, el whatever. Es bien metalero el vato. But also Miley Cyrus también tiene su Marilyn Manson and Miley Cyrus, right? De la MLM, Bueno, yo no sé quién es más oscuro, si Miley Cyrus o Marilyn Manson, man, to be honest. Right? Por eso no es tanto el rango, ¿verdad? Después de todo, Oye, ya tenemos saludos. Joshua está acá con nosotros, dice, in Mexico is burning money to politic boats. For boats. Para no. Y Edgar Rojas nos dice hello en esta mañana. Hey, en esta good mañana. Morning. Oye, ya estamos a qué 16, right? O 17. Yeah. The 16th of April. El mes del niño, right? El 16 de abril. El mes del niño. Uy, este mes es complicado para mí. Tengo que dar un chorro de regalos. Okay. Hey, what about like some gift cards? Una gift card de Fortnite. That's it, right? That's it. It's simpler these days. It's simpler. I was about to ask you that if you remember any good kids' day, children's day. I mean, that you can remember. Do you remember one of those? I mean, a cool one?
Yeah, I mean, it was never like Christmas, right? That's always the expectation. As a kid, you want another Christmas. Birthday, it's never going to happen, right? Or another birthday. But no, never happened like that. I do remember one time that the government was organizing like a mini election for kids, right? Coincided between April the 30th and before the real elections. Algo así como para que los niños invitaran a sus padres a votar y así se emocionaran. Y ahora vas tu papá, ¿no? And that was really cool because the election was like, I don't know, like what's most important? Pizza, tacos, or that kind of thing. Yeah. I suppose that it was a political hit for the person who organized that. But the thing is that I remember that when I was a kid, something happened like that. I mean, as a similar thing that we were in voting, right? Pero no votábamos de esas cosas. Nos ponían a, no era tan cool como lo tuyo. Nos ponían a votar de los derechos del niño. Okay. Ahora, now that I think about it, I mean, ¿cómo? O sea, ¿qué votabas? Como si estaban bien o no estaban bien, o si era más importante o whatever. I don't know, man. Yo no sé qué. No. Yo sí quiero trabajar 8 horas, right? Yeah. Que me dejen trabajar, No quiero una educación. Man. Stuff like that. Quiero casar con mi prenda amada, right? A los 8, Something like that. A los 16 or whatever. I don't know. The thing is that, oye, I have some bad news. Some bad news. I just read that Tesla laid off 10% of the workforce around the globe. That's not a small number. 10% of a huge company, it's a huge number. Those are a lot of jobs that have been banished, right? So 10% is bastante. So Elon Musk, I don't know how successful the company has been. You know, that investment in Cybertruck, ¿a tú qué crees? ¿Si le está yendo bien o fue un costo hundido? Pues yo no he visto ninguna Cybertruck. No sé si tiene que permear hacia Latinoamérica el asunto. Lo que sí he visto son un montón de Teslas. Eso sí he estado viendo. Mm-hmm. Sobre todo en ciudades like Monterrey o Guadalajara o Mexico City, right? Lots and lots of Teslas. Also, también, suppose that it has to be, I don't know, no que estén como en una crisis dentro inside the company, but because they just announced a robo taxi, right? I mean, self-driven and those kind of things, right? Yes. Okay. Entonces, si hay proyectos, no creo que estén realmente tratando de salvar la compañía. Yo creo que como todos los layoffs que se han puesto desde los últimos años han sido una cosa estratégica nada más. Okay. All right. But well, you know, another strategy by our overlord Elon Musk, otra estrategia que también tiene Elon Musk, es empezar a cobrar a los nuevos usuarios de X, according to TechCrunch, for posting, right? I mean, you can read for free all you want. Sí, puedes leer gratis, ándale. Yeah. But if you want to post, well, he's thinking about it, lo está pensando, right? According to this article in TechCrunch, he wants to reduce like all the bots that are around X, todo el contenido que ya ven que es generado por bots, y así como decía del blue checkmark, la única solución que se me ocurre es cobrar poquito, ¿no? Pero de todos modos hay un montón de razas sin blue check. And there's a bunch of people that don't really post, right? That only have their account for reading other people's tweets. That's the thing. Nosotros que nos dedicamos a postear y compartir muchas cosas en on Twitter. And arroba @darwinglish. @darwinglish on X. Yes. Uh-huh. Fíjate que tenemos que hay diferentes niveles del check marks. You know. Hay niveles. Yeah, and I'm not just talking about colors, right? También hay premium algorithm. Yes, y si quieres realmente que tus posts tengan reach, tienes que pagar más and whatever. So, it's kind of like te venden el alcance como si fueran ads, pero no son ads. So no, it's getting pretty confusing, right? But anyways. Okay. All right. Well, that's going on with that. And another thing that I read is related to Reddit. If you remember, Reddit was going to have an IPO, an initial public offering. O sea, iban a salir a bolsa, right? Yeah. And this article, I found it interesting because it's related, porque está relacionado a la información, a los datos, right? That
can be valuable from Reddit, que realmente puede ser el valor de esta comunidad, ¿no? De Reddit. And there's this startup, hay este startup que pues va comenzando, right? Called Vanna, que su plan es que le puedas rentar tus datos de Reddit, right? If you've been an active user in Reddit, if you've got a lot of information there and you want to use that information to train AI, you can like, you know, go through the motions and legally rent it, get paid for it. Yeah, I mean, not Reddit per se, but they are already using your data to train AI. So yeah, get some for money for free without your consent, right? Yeah. So basically, what they want to do is like get the paperwork, get it done, and maybe give you a cut of it, right? Yeah. Y otra noticia kind of interesting that I read this morning was that 1 in 7 iPhones now are assembled in India. Esto es de que Apple está quitando todo de China. No sé cuál es el rollo que tengan en contra de la nación del sol naciente. Okay. Pero that's Japan. Yeah. Oh, yeah, right. Yeah. So, ¿y esta cuál es? ¿Cómo le llaman? Red Star. I don't know. Right. El otro día estaba viendo de por qué la bandera china tenía estrellas. El verde es por... Ah, no, esa es la nuestra. Y el nopal representa ya. El verde es por el nopal y el blanco es por el pozol. La cremita. Right. El esquite ya, y el queso ya. Y el rojo es por el chile, obviamente. Ajá, obviamente. Ya, yeah, pero bueno, es una estrategia que está utilizando Apple, right? That stop manufacturing their devices in China, right? So they want to move to the India, all the manufacturing thing, right? So yeah, one in seven iPhones, one out of seven iPhones is assembled in India. Wow. That means that the rest is assembled in China? Yes. By now. Okay. For now. Ajá, all right. Cool. Por acá Joshua nos dice que sí escuchó eso de Twitter y nos dice que X only new users. I think in a culture we don't like to pay for posting. Maybe we'll stop all level up in general, right? When it's down, cuando baje. Is that what you mean, Joshua? Maybe, right? Ajá, okay. Si no tiene éxito, right? Dejamos de pagar. Uno, este señor quién sabe qué es todo lo que piensa. Pero pues le funciona, o bueno, he's still around, right? Yeah. Kind of works. I'm gonna tell you something, right? I don't remember being so aware of Twitter before Elon Musk. Before Elon Musk, Twitter, okay. I mean, was just another social network, but Instagram and Facebook and TikTok were king, right? And now this guy has put the name of X into the papers again. And, right? Yeah, and we're researching about like the algorithm and how does it work and what changed from one day to the other, hidden features, right? We didn't do that before. Yeah. Exactly. Oye, antes de que empecemos con la dinámica del para qué estamos acá reunidos el día de hoy, quiero hacer un shout out to Teacher Charlie. Charlie, que se casó el fin de semana y que seguramente ahorita seguramente a estas horas está dormido, pues, pero anda en Cancún. En Cancún, congratulations, my friend, que te le estés pasando súper bien, right? Ya que regreses, te esperamos acá en los One of Depths, right? Congratulations! Throws rice, virtual rice, yeah. So, look this comment from Edgar Rojas. Of course. Yeah, I don't know another social network that you need to pay or post in. Do you know anyone? Not social networks, but that's the way that some journals work, right? Like scientific journals, that kind of thing. Of course, you need to pay for someone to check your paper and then publish it. But social network, no? What about you, Darwin? I don't know if you've noticed, but if you watch Reels on Facebook, not on Instagram, de repente dice ad starting soon y te avientan el comercial, right? Estando viendo, what is that? What happened? I don't know, man, what happened? Okay. It's a Slimer, you know, pegajoso de los casos. Está de moda, So yeah, now we're watching ads on Instagram, that's one thing. And another thing is that
Probablemente como a Edgar, a mí me suena un nonsense esto de cobrar por post, right? But check this out. ¿Quién fue el primero que vendió los checks, los check marks? Elon Musk. I mean, to regular people, right? Mm-hmm. Regular people. Ellos fueron los primeros que lo vendieron to regular users. Y después se vino Instagram, right? O sea, yo creo que ahora Elon Musk está marcando tendencia con X. Mm-hmm. So, right, I don't know, man. This might be the future of social media. Probably you're gonna get a small fee for using Facebook without any ads, any commercials, right? Yeah. Like in Netflix. Netflix terminó siendo la televisión abierta. Right? Yeah. You know, when you go to get credit for your cell phone, te da la opción de redes sociales gratis and stuff like that. Maybe you'll get like espacio, no? 500 megabytes of like actually posting. Right, to because Facebook. You know, right now, if you don't have a blue check mark, if you don't have a blue check mark right now, you can post more than 10 times a day or 7 times a day. Okay. On X, right? That's right. One thing. Yeah. That's one of the limits. Okay, cool. Por acá, Joshua nos dice que, in theory, que su teoría, la teoría de Elon, maybe it's a cannonball for stopping all bots. Yeah, that's what he says, right? Es lo que argumenta él. Que para, pues no tienen los bots para pagar un dolarcito cada quien, con eso se van a parar, right? Yeah, I don't know. Un dolarcito. I don't believe that it's going to be a dolarcito, by the way. Right. Y que coño llegó, hey, cool, man, how's it going? Good morning, what's up? Hey, and what about if we talk about the main objective of this exercise? One of them is called One of them because we are not developers, at least not yet. No. Todavía no, but we wanna learn to develop, right? We wanna dev. Y lo que hacemos es vemos un tutorial de nuestro tutor Mosh Hamedani from Free Code Camp, who's teaching us the basics of JavaScript. Last episode, we left off downloading and installing VS Code and Node.js, right? So today we're going to continue from there. Vamos a seguir. Desde ahí, and we're going to start programming. So are you ready, Darwin? Yeah, sure. Yeah? Okay, let's go. And, you know, as we watch the tutorial, we're going to be stopping whenever there's a word worth mentioning, cuando sale una palabra que valga la pena mencionar o que destaquemos, ya sea por su pronunciación en inglés, su uso en el mundo de tech, right? Or because it could be a false cognate, una trampa, ya saben que no significa lo que creen. Something funny like that, okay? So let's start watching. Here we go. All right, now I want you to create a new folder. Call that js-basics. The name doesn't really matter. We just want to have a folder for writing all the code in this course. Okay, now, drag and drop this folder into Visual Studio. Let's pause there while I make the folder. He said the name doesn't really matter, right? Of course, matter doesn't matter. That's la forma de decir no importa, right? Do you remember that Metallica song? Of course. Nothing else matters. There's nothing else. Right? Matters. That's how we learned that word. Actually, and the expression. Así nos aprendimos nosotros la palabra hace 30 años, right? But what about now? ¿Qué tal los pobres jóvenes de ahora que no tienen Metallica, right? ¿Cómo le van a hacer? Right? Tienen que escuchar. Ya no escuchan. Matters. Yeah. Right. Okay. So, it doesn't really matter. It doesn't really. It doesn't matter. How you try to. I remember that expression. Also Linkin Park. Right? Yeah. Uh-huh. Yeah, so matter. Cuidado con la palabra import. That's a false cognate. Ese es un cognado falso, right? Que se parece a la palabra importar, importancia, pero no es import. Más bien es el verbo importar o el sustantivo importación, right? But para decir no importa, it doesn't matter, right? Okay. So how are you doing with the folder? You got it ready? Yeah, I didn't do the thing. The name doesn't really matter. Yeah, I have it. Yeah, the name doesn't really matter. You can name it whatever you want. Okay, let's keep watching. Here we go. Okay, we've got this folder open. Let's add a new file here. index.html. Now, you don't really need to know HTML in order to take this course, but if you want to be a front-end developer, you should know your HTML well. Now, in this file, I want you to type an exclamation mark and then press tab. This generates some basic HTML boilerplate. We don't really care about any of this code here. We're going to use this as a host for our JavaScript code. You're going to pause. I think we're both pausing, right? Boilerplate. This is going to generate some boilerplate. Have you heard that term before? No, boilerplate? Boilerplate. Never heard any man. What is it? No? All right. Suena como el boiler, ¿no? Para calentar el agua, From my
understanding, boilerplate means code that is trivial, right? Código que es trivial, que es como un copy-paste, right? It's not worth writing it yourself. No vale la pena escribirlo tú mismo, right? That's boilerplate code, right? Como podríamos decir en español. I don't know. Help me, Joshua. Help me, Hakon. ¿Cómo le llaman al boilerplate code in Spanish? Oh, por cierto. Oh, Joshua dice que se va a su daily. Good luck. Good luck, Joshua. I hope you practice your English. Ojalá que te toque practicar inglés ahí en tu daily. I get it now. I mean, I Googled it because I didn't know it, right? But okay, it says okay. Boilerplate uh-huh. is a noun. And it says, it is a way of writing or thinking that is not special and does not show any imagination. For example, the lyrics are boilerplate and unsurprising. Yes? Repetitivo. So I believe, yeah, I believe that this default, I always seen it as a default part of the mm-hmm. of an HTML index, right? Yeah, it is mm-hmm. always the same here. So that's the boilerplate, right? So yeah. All right, not exactly placeholder. Ya saben los diseñadores que placeholder es cuando le ponen lorem ipsum dollar, right? Por no escribir de ahorita, right? That's placeholder. This is boilerplate, something trivial, something mundane, right? Yeah, something that is not important. Okay, cool. Mm-hmm. Okay, let's keep watching. Sigamos viendo. Here we go. Save the changes. Now, open the extensions tab here. Here in this box, search for live server. So live server is a very lightweight web server that we're going to use to serve our web application. Very lightweight. Let me put that in the banner for a second. Very lightweight. We can say very light, right? But what's the difference with very lightweight? Just a second. Man, this is a difficult word to spell. Esto está difícil de escribir. Lightweight, right? Peso ligero, ajá. So yeah, light. You can say this is such a light extension. Está bien dicho. But like we always mention, right? Sometimes you put this kind of extra phrases, extra particles, partículas extra, las palabras, to make it sound more like in the like you're part of the gang, no? Like you're part of this community of developers that speak like this, right? Lightweight. Peso ligero. Imagine that you're talking about a fighter, a boxer, something like that, right? Así se está refiriendo al. La extensión. Lightweight extension. O al peso, a mi compa el peso pluma, right. How about that? That's a featherweight, right? yeah, featherweight. All right, cool. Por acá Edgar nos dice, ¿cómo entiende el boilerplate? Nos dice, boilerplate es código repetitivo que se debe hacer antes de empezar a programar lo que realmente se necesita. Yeah, it's a doc type and all of those. The base. How did Marsh grow that doc type, the boilerplate code? Do you get that? Porque ya tengo. I guess we have to go back. Yeah. Let's go back a little bit. So install this. And let's review. Restart Visual Studio Code. When you're done, well, in order to take course. But if you want to be a front-end developer, you should know your HTML well. Now, in this file, I want you to type an exclamation mark and then press tab. Yeah. This generates basic HTML. Exclamation mark tab. Yes. Yes. That was it? Okay. Boilerplate. We don't really care about. Let's keep it running. Let's review again. We're going to use this as a host for our JavaScript code. You're going to see that in the next lecture. So, save the changes. Now, open the extensions tab here. Here in this box, got it. Search for live server. I think so I already server, have it. Do you trust very it? Lightweight web I already have we're it. We're going to use to serve our web application. Okay. So install I'm just this, installing it. Then you will have to restart Visual Studio Code. When you're done, restart. Go to the Explorer tab, right-click index.html, and select Open with Live. Okay, I have to pause there. Give me a second, Marsh. I'm restarting my VS Code. Right-click and Open with Live Server. Can you see that? No, I just see open with live server. Yes, yeah, the very first. Creo que tienes que reabrir el. You have to reopen. Maybe reopen I didn't close it correctly. Right.
En lo que haces eso, voy a leer algunos comentarios de la raza. Fabio Cardona dice, de hecho, los input pueden agregar el argumento, los argumentos placeholder para dar más contexto al usuario. Yes. And also, sorry, contexto. Hakon dice, that's the boilerplate. I suppose that is the definition that Edgar just shared with us. That minimal HTML code, yes, el que sacamos ahorita con el exclamation mark and the tab key. Yeah, but in some situations the boilerplate is bad because of do that because of yeah, but in some situations the boiler deuda técnica, technical debt. Ah, yeah. Deuda, duda, leí. Deuda técnica. You know, that's something that we've been reading about in the Pragmatic Program Book Club. That, by the way, we have one this Wednesday. Tenemos uno este miércoles a las 6 p.m. Yeah, that thing about technical debt. Come join us, Alejandro. Let's talk about it. Vamos a hablar de la deuda técnica. We're talking about upkeeping, ¿no? Darle mantenimiento al código, no dejar que se acumule la deuda técnica, ¿no? Dejarlo todo para el final, basically. Pragmatism, right? Yeah. So, yeah, there. All right. I think we'll continue. Eso de la deuda técnica is like super interesting. It's like when you take some decisions, when you make some decisions, or you make some decisions based on being pragmatic instead of being like really, really detail oriented or thinking in the future. Eso me ha pasado mucho con cosas que hemos desarrollado acá para la escuela. Y decimos, no, queremos esto y que ya haga esto, ¿no? Así. Y las personas que nos ayudan en ocasiones a desarrollar, oye, pero tenemos que sentarnos a pensar qué quieres para el futuro y esto, que cómo va a evolucionar. No, lo necesitamos ahorita. Y siempre terminamos dejándolo porque no, ya no sirve para después, right? So, yeah, that's lame. It's great. I will try to say that, right? Pulse, yes. Okay, so, ¿dónde vas? Go ahead. I think I'm going back, but I'm doing it fast. Open. Let's continue, man. You need some help? I can help. I mean, if you share the screen with us. I don't know why it's not showing the open. Let me share my screen. There we go. Let's see. It's supposed to be here, right? Ah, no. You have to open it with live server. So. Right click on index.ihtml on the that's it. You're gonna open a new tab. Okay. You're gonna open a new Chrome tab. Y ahí está en vivo lo que escribas acá in the archive in the HTML. It's going to appear on your browser. Yeah, that's it. All right. Okay. Cool. I got it. We can go on. We can go on with the tutorial. Here we go. Server. This will open up Chrome or your default browser and point it to this address. Mm-hmm. That's where our web application is served from. Exactly. Currently we have an empty page. Now to make sure that everything is working properly, let's go back to Visual Studio Code. Here in the body section, let's add an H1, press tab and type hello world. Now save the changes back in the browser. Yeah. Do you have any idea why are we typing H1? H1 es una tag. Ahorita nos va a explicar los diferentes tipos de tags, I suppose. Esto ya hay más o menos. All right. Let me type this. Yeah. Okay. Hello world. All right. What's next, Mush? We can see this page is refreshed automatically, and we've got the hello world heading here. In the next lecture, you're going to write your first JavaScript code. Wait, did he press enter or something? Cool. Mine didn't refresh. Just save it. Just save it. Control S. Control S. Okay. Let's see. What do you mean control S? Nada más le das clic ahí en file y luego save. But it's a shortcut. I'm just kidding. All right. Yeah, it worked. Sí funcionó, Hello world. Perfect. All right. I'm ready to keep going. Habías escrito something like magic rocks or something like that, man. Magic rocks. No, I did hello world. No voy a hacer que... por poner otra cosa. Yeah, makes sense. All right. So, let's keep watching. Here we go.
All right, now we're ready to write our first JavaScript code. A ver. What else can we do? To write JavaScript code here, we need a script element. Mm-hmm. There are two places where we can add a script element. We can add that here in the head section or in the body section. The best practice is to put the script element at the end of the body section after all the existing elements. So here after H1, I'm going to type script and press tab. This is our script element. Now, why did I say that as a best practice, you should put the script element here? Well, there are two reasons for that. One reason is that the browser parses this file from top to bottom. The browser what? So, parses? If you put the script element here. Parses this file, right? I've never heard about that. Parses this file. I guess it means like scan, algo así como escanear, ¿no? Yo solo conozco parsecs. So es la velocidad en la que miden en Star Wars. That's distance. Well, yeah. Man, that's distance. Did you know that when they say, let me break it down to you, man. Did you know that when they say that Han Solo did the run in fewer than 12 parsecs, something like that, it doesn't mean that he did it fast. It means that he took a risky route. Pues se pasó enfrente del imperio, no rodeó, como muchos rodeaban, right? What he did is like take the shortest route, like to the interfaces, right? Ese es el brag de Han Solo. ¿Eso no te lo explica en los cómics or what? Man, physics. Sorry. Logic. No, parsecs es distancia, no es tiempo. Oye, ¿qué te iba a decir? Have you seen those the trailer of the new TV show from Star Wars, The Acolyte or something like that? No. No. What's the time frame? When this? Well, it's from the Jedi times, right? It's actually it's kind of like the story of a Padawan. So yeah, it's gonna be kind of insane. Yes. Okay. Oh, speaking about trailer, Parse. Ah, okay. No. Speaking about parse, first of all, okay, this is the definition. Es un verbo. It's a verb and it means to analyze, right? To analyze into its parts and describe their syntactic roles. How does each interact with the other, right? Analizar y comparar cómo se... qué coherencia lleva, right? Todo eso. So look, data parsing is converting data from one format to another. That's another thing. Widely used data... Jacón dice que la conocía. Generally done parse. To make the existing often... Yeah, okay, so yeah. Parse. Bueno, parse es de Venezuela, ¿no? De Colombia. Oye, parse. Parse. Ah, okay. Yeah, like compa, right? Like friend. Yeah. Yeah, pero I don't remember well. But anyways. Okay. Edgar says that parse is convert human code in machine code for executing it. Okay. For preposición for executing it. Okay. Yeah. Thank you, Edgar. Executing. Hey. And talking about trailers and somebody that might get executed, man. The Joker, right? Oye, lo viste, but did you watch it? El trailer? Yeah, I did watch the trailer. I watched the teaser for the trailer, man. Come on. Sacaron un teaser de que mañana sale el trailer. I saw that. I didn't watch the trailer. I mean, to be honest. No, you know what? I watched it, but with no audio. I think I was in a meeting or something. I said, Okay. I think I did it. Right? But it seemed kind of cool. But the trailer doesn't do justice to this kind of movie, right? That is more drama. It's the long game. Right? I do believe that the first Joker movie was excellent, right? And it was kind of cool. It was really cool. Pero no como todas las hordas de la raza que dice, no, esto es cine, whatever. Y esto creo que dieron el doble de esa kind of profundidad que todo el mundo, pseudo-intelectualidad, que todo el mundo quiere decir, se ve buenísimo, whatever. No, come on, man. I mean, esto lo dirigió Almodóvar, right? Yeah. Even Almodóvar, I don't like the latest Almodóvar movies. I mean, they're kind of... I haven't watched the latest, though. Just reference. See, don't quote me on that. Nomás una referencia. Yo no sé qué haga ese señor, right? Ahí está Jacón. Dice acá, nos confirma que parce desde Colombia. So it's not a Venezuelan thing. Okay. It's a Colombian thing. All right.
I don't know if it's like spread. Pero right? Si Colombia, es de Colombia, ¿por qué nunca lo vi puesto en Betty la Fea? No le creo a Jacob. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Yeah, ¿cómo así? All right. Yesterday I saw a clip from India, right? They have their own remaking of Betty la Fea as well. Nice. Yeah, cool. Nice. Right. Cool. I think it's been done like all over, like Russian, of course, American, Mexican, you know. Another TV show that has been remade in several countries is The Office, pero aquí en Colima no. No way. I mean, in Colima, Mexico. In Colima, yeah. All right. What about Adrián Uribe, Omar Chaparro, Adal Ramones, right? Yeah. Do you really want mejor the no, mejor no, mejor no. Yo solo quería ver a Mike como Adal Ramones. Michael Scala. Yeah. He would make a good boss. Yeah. That would be cool. Yeah. All right. Okay, Hakon. Okay, nice point of view. Because in Betty La Fea, they don't use slang. It's just formal vocabulary. That's nice to know. Probably. Okay. Pero qué tal en la colonia de Betty La Fea? Yo me acuerdo que ahí al amigo de Betty La Fea lo iban a agarrar a golpes una vez ahí. Really? No. I think that's María de todos los Ángeles. That's ours. Creo que esa es la nuestra, ¿no? Esa no la vi. Okay. Well. All right, let's keep watching the tutorial. Let's see what other changes we do to our live web page. Here we go. Section, you might have a lot of JavaScript code there, so your browser may get busy parsing and executing that JavaScript code, and it won't be able to render the content of the page. Pause, it won't be able to render, right? Render, ya saben, renderizar, right? It won't be able, okay. A lot of people say, it can't render the content, right? That's okay, but that means that it doesn't have the ability. Eso quiere decir que no puede, right? What we want to say here es que va a fallar, okay? This will not, tiene un uso particular when we talk about machines, when we talk about code, when we talk about things that fail to operate as they're supposed to. Es un tip súper interesante. Cosas que no funcionan como deberían, en vez de decir don't, decimos won't. For example, let's imagine, Darwin, that you visit my mansion in the country, right? And you look at one of my Ferrari collection cars, right? I'm going to tell you, this car doesn't start because it's just a collector's item. Es nada más para verlo. Ese carro no enciende, right? This car doesn't start. Yeah. That's the regular thing. Presente simple porque es la rutina. No enciende. But if I say this, my car won't start. Ahí quiere decir que me está fallando. A lo mejor traduciríamos en español, ¿no? Mi carro me está fallando. Mi carro no quiere encender. The computer won't work. So that's what que no va a funcionar. No funciona ahorita. No jala. Para siempre, ¿no? No jala. No. Está fallando. You know what? Una de las cosas muy raras que he escuchado, pero cuando ya pues le sabes, cuando ya tienes algo de experiencia como maestro, es cuando dices, así no va a poder, porque es como está traduciendo, cómo se interpretaría lo que está diciendo Mosh, won't be able, no va a poder hacer esto, right? Es cuando en nuestro cerebro en español tratamos de traducir palabra por palabra y entonces no va a poder y termina la gente diciendo it will not can, right? O it won't can, right? It won't can. Y eso no es correcto, no es correcto. It won't be able. Yeah. You know what? Yeah. The rule here, you can think about like, you never put two modal verbs together. Nunca se ponen dos modal verbs together. Y en ese caso, will y can serían modal verbs que no pueden ir juntos, right? Will, can, no. Por eso lo cambiamos por ser capaz, be able, right? Capaz de la tierra. To compile. Yes. Yeah, capaz, yeah. All right, cool. So let's keep watching and preparing our script. Will create a bad user experience. Your user looks at your web page, it's white or blank, while your browser is busy parsing and executing your JavaScript code. So that's reason one. Parsing. The second reason is that almost all... I mean, parsing. You know, this is what I'm doing because it's the first time that I see this word. Es la primera vez que veo esta palabra en uso en un tutorial, right? So this is my recommendation for all of you. Whenever you see a tutorial and you find a new word, repeat it, right? Cada vez que la escuchen, o en clase también, right? Repeat it. Repitan cada vez que el teacher diga, esta palabra es difícil, do it at home. And repeat it. And also trata de ligarlo con algo, con lo que, por ejemplo, esto de parsing, right? Ya no se me va a olvidar porque se parece a parsec, right? Even in the pronunciation, no se me va a olvidar, ¿verdad?
Y ya no se va a olvidar que un par de cosas están haciendo tiempo. Y aprendí dos cosas el día de hoy, right? Okay. Man, you did know, sí sabías que un año luz es distancia, right? That's, yeah, for sure. He visto demasiado Neil deGrasse Tyson. Caballeros de Zodiaco. Nice, nice, nice. All right, cool. Let's keep watching. Here we go. Pero es chistoso que el verdadero conocimiento el día de hoy que me puede explicar un montón de cosas es de redes sociales y no de la TikTok. Secundaria o del bachillerato, donde seguramente me enseñaron esas cosas, no puse atención. And you know what? I follow Neil Tyson in YouTube and his channel is boring. I mean, he just has interviews. Yeah, the TikToks are fun, right? People that actually take their content, summarize it, put some graphics in there. So it's weird how, like you mentioned, people learn more from social media than actually the real scientist, even if he's there and he's alive. It's a matter of a cultural thing that nowadays we have, right? We don't tend to pay attention to a lot of things. I mean, for a long period of time, right? And we want the information like, a ver, dímelo, ya, whatever. Y es que, y mucha gente, la generación de cemento, que nos llaman, la generación de cemento, ya lo hacíamos, nada más que no somos tan honestos como para oler nuestro propio aliento. Ya lo hacíamos, cuando veíamos un documento, no leíamos todo el documento. We skimmed the document into the important part, going exactly al punto, ¿no? Y el día de hoy, estas generaciones lo tienen a su alcance en un video de un minuto, máximo 3-4 minutos, tienen la información que necesitaban para terminar la tarea. Y nosotros teníamos que leer el documento, pero ni siquiera lo leíamos completo. That's the honest thing, right? We skim it, right? Yeah, that's why we shouldn't complain. Maybe that gives us access to more information all the time. Right? More important information, right? All right. Very good. So let's keep watching. Elements. Needs to talk to the elements on this web page. For example, we may want to show or hide some elements. So by adding the code here at the end of the body section, we'll be confident that all these elements. I just love how much says body section. Body. Body section. All right. Body. 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 By the browser. Now, there are exceptions to this rule. Sometimes you're using third-party code that has to be placed in the head section. Oh, that was difficult. That has to be placed, right? You're using third-party code. Ajá, todos saben que es third-party, ¿no? De un tercero. That has to be placed. Let me put that in the banner, Darwin. Can you help me with the present perfect? What is that? What were you want to say? Sorry? It has what? I wasn't following. There we go. I got it. Thank you for the interception. Yeah, we're talking about third-party code that has to be placed, right? Here we have a combination. Yeah, hay una combinación de present perfect, de presente perfecto con passive voice, right? That's why it's like especially complicated this time. Por eso está especialmente complicado esta vez. Tenemos el presente perfecto, que es el que se usa con have, el auxiliar have or has, you know, and a participle and a complement in participle, y un complemento participio, right? So usually we would say algo como, I have won 2 marathons, ¿no? He ganado. Man, talking about that, sorry to go. Tell me. Yeah. Did you see the marathon in China? Did you see the marathon in China that was won first place by a local and the other places were like suspiciously not won by other competitors? Like, it looked like it was sold, como que estuvo bien vendida la carrera. Ya lo esperaron a que el local, a que el chino fuera primero. That sucks, man. Yeah. Oiga, espérate. Anyway, I have one. Yeah. Aprovechando that you drift. Hablando de maratones, quiero felicitar a toda la gente que el día de ayer se graduó de nuestro bootcamp de código facilito, right? Se aventaron 3 meses intensivos de inglés. Han logrado subir su nivel. Estuvo bien, bien, bien interesante. Quiero hacer un shout out porque la neta estuvo bien chido que la gente terminara. Empezaron un montón, empezaron como 200, terminaron como 25, como 30, something like that. Y son esas personas las que perseveran hasta el final, las personas que realmente destacan. Entonces, muchas felicidades. Sigue el próximo nivel, sigue el próximo bootcamp. Tenemos por ahí algunos spoilers. Vamos a tener otro bootcamp por ahí de junio para estas personas, ¿verdad? Que ya terminaron, que ya alcanzaron este nivel.
Y quisiera recordarles a todos ustedes que todavía en esta semana pueden agregarse a nuestro curso A2 para B1. Esto es, ya no es de la mano de Código Facilito, esto es nosotros. Estamos abriendo este curso de no más de 10 personas. El día de ayer comenzó también este curso y todavía pueden esta semana agregarse a este curso. Tenemos dos espacios disponibles, son grupos de no más de 10 personas y se pone súper bueno. El curso dura 4 meses. En 4 meses vas a ser A2, perdón, vas a terminar siendo B1. Ahorita tienes que ser A2, vas a dar ese brinco en 4 meses y está súper conveniente porque creo que te gastas menos de 900 pesos mexicanos en al mes en este curso, right? So yeah. Vengan, come and join us, aprendan inglés de manera sistemática con nuestros maestros expertos. So yeah, that's it. Ah, Fanático nos pregunta que si va a haber otro bootcamp de Código Facilito. Ya, te lo estaba diciendo. En junio ¿ya? Me parece que está intermedio. Nice. Mentira, en junio. Okay. Es que ya me estoy acordando, es que era la junta en la que estaba en el celular. Ah, no. Okay, digo, okay. No es cierto. When I watched the Joker, cuando estaba viendo el trailer, Joker, right? Estábamos hablando de fechas. Pero va a haber un bootcamp de A2 para B1, bueno, más bien de nivel básico. Va a haber otro de inglés conversacional, que es la segunda parte del básico. Y los dos van a empezar a... ¿What? ¿Otra vez, man? ¿What is that? Here's a Slimer again. Pero bueno, ya vimos fantasma, que ahorita compone. En junio, esas son las fechas en Código Facilito. Con nosotros tenemos A2 para B1, ya esta semana comenzó y todavía te puedes agregar. Mientras que nivel B1 para B2 y B2 para C1, que es la primera vez que lo vamos a estar haciendo, congratulations para nosotros y para todos ustedes, comienza el 29 de este mes, 29 de abril, ¿right? Yes. Mm-hmm. Right. Alejandro pregunta que cómo puede ver información sobre el curso de A2 a B1. You can find it at Darwinglish, on X. Send a DM si te interesa el curso, si quieres saber si se adapta a tu presupuesto, a tus horarios, manda un DM y ahí te llega toda la información. También si eres miembro de nuestra comunidad de Discord, you can also shout out at Darwinglish over there. Yes, yes. Y se me estaba brincando el comentario de Hakon, que es de los más importantes que hemos tenido. Oh. Well, Betty Fea was based on Bogotá. And part is a word mostly used in Medellín and related cities. Okay. Sí, me lo salté porque venía junto al otro de Betty, but yeah. Thank you, Hakon. Yeah, I like that type of information. La verdad good que to sí. know. Good to know. Es que Betty la verdad es todo multiverso, ¿eh? Yeah. I bet everybody is surprised. Yeah. Thank you, Hakon. Yeah. Mira, Alejandro tiene otra duda respecto de esto del curso y dice, how can I know? How can I find my level out? So, ahí te va. En X, ahí yo estoy compartiendo nuestro examen de nivelación. No toma hacerlo más de 15 minutos. Entre Teacher Alex y yo lo diseñamos. Ahí también le puso su toque Carlos, si no me equivoco, Teacher Charlie, que va a estar en Cancún despertándose en estos momentos, atacando el buffet. No, todavía no. El buffet se acaba hasta las 11, ¿no? Todavía no. Yo soy ese viejito, ese gringo viejito que se levanta a las 7 de la mañana y ya está esperando que hagan el buffet antes de que se llene. Sí. Yo soy ese. Quiero que sepas que yo soy ese. Soy ese. Me levanto bien temprano de vacaciones. Siempre me levanto temprano. Y ando caminando toda la playa. Voy a ver el amanecer y cosas de esas. Yeah, no siempre ando de vacaciones, of course. That's it, right? I mean, you have to, y tienes que aprovechar, right? So, yeah, oye, Alejandro, ahí en X, mándame un DM, ahí te mando yo nuestro examen para que sepas qué nivel tienes y si estos cursos que vamos a estar abriendo en este mes todavía son suit for you. Oigan, tenemos otra pregunta de Fanático, sorry. He asks us in our experience, how long is it to go from A2 to B2? Check it out, because these are two levels, como estamos hablando de si ya eres A2 sólido y quieres pasar por B1 y convertirte en un B2 sólido, we're talking about two levels, right? Hablamos de subir dos niveles, that would be around 8 months, right? Ya sea
con nuestro sistema de clases uno a uno o con nuestro cohort. Nosotros lo tenemos calculado, estipulado para 8 meses, 4 meses por curso, ya que si ya tú tienes alguna oferta laboral ya en pie o algún reto que ya está en puerta, que ya quieres superar, eso es lo bueno del uno a uno, right? That you could increase the pace. Se puede incluso acelerar el paso con más horas de dedicatoria al estudio, yeah. Right? But yeah, roughly 4 months per level. And I'm going to be completely right? honest with you, completamente honesto. Ustedes saben que nosotros aquí en Inglés para Devs no andamos vendiendo espejitos ni falsas promesas, ni traemos tips, ni hacks, ni nada de eso para ser bilingüe en el menor tiempo posible. Los hacemos bilingües en el tiempo que se tenga que tomar, y este tiempo no nos lo inventamos nosotros, lo dice la ciencia. Y en realidad, en realidad lo dice la ciencia, en realidad hay un montón de estudios ya. La Universidad de Cambridge tiene más de 120 años ahora haciendo métodos. CU. Cambridge University, yes. Soon. Yeah, man. Bueno, it's ours. Entonces, de cero, experto, from zero to hero, pero hero realmente, yo no te voy a decir que 6 meses ni que 7 meses. Yo te digo, para ser realmente un experto en inglés, necesitas mínimo dos años. Yo estaba diciendo 18. Ah, 18, meses, o sea, por ejemplo, nuestro curso de A1, de que empiezas en A1 y terminas B2, dura 16 meses, pero necesitas meterle también mucha conversación después. Mm-hmm. Pero al cabo de estos 18 mm-hmm. meses de los que habla Teacher Alex, o de estos 24 meses de los que yo te estoy hablando, vas a poder llevar una conversación sin ningún tipo de problema, si estás enfocado durante estos 2 años. Y es lo que les decíamos ayer a las personas de Código Facilito. El problema no es empezar, el problema es terminar. Ese es el verdadero esfuerzo, la dedicación y la constancia que tú... El problema no es que empieces. El problema es terminarlo. Es que termines, como sí, allá. En realidad es eso. Ahora, yeah. Y es como cuando programas. Tú puedes ver un tutorial de 1 hora, de 2 horas y saber decir al final hello world y hacer ciclos y manejar... variables y manejar operadores lógicos y eso, pero eso no te hace un experto. No vas luego a poner LinkedIn expert in Python, expert in JavaScript or whatever. Es con el tiempo, con que estés practicando todos los días y eso, que te haces un verdadero experto, que te sometas a situaciones que tengas que resolver. Y es lo mismo en the English situation, right? You have to invest time, more than money, time. Más de money, time and energy. Esa es la realidad. Nosotros no jamás les vamos a decir, con este curso la vas a armar y dura 3 meses. Y no. That's not true. Y mucho cuidado con quien les diga eso, porque están yendo en contra de las personas que realmente saben, y no estoy hablando de nosotros exclusivamente porque sabemos, sino de instituciones like Oxford, BBC, right, Cambridge University, right, yeah, of course. And you know, Hakon reminds me of another thing. He says that that's very relative and depends on each person, a la pregunta de fanático. And you know what? That's true. Hemos tenido alumnos que se les dificulta mucho el inglés, that we've had them for years, for 3, for 4 years, but we don't let go. Y ese es el punto, right? You don't let go. If you're stuck, digamos que te sientes atorado, right? Because you've been studying and you're still in a B1 for 4 years. Well, that's good that you get stuck, por lo menos sigues ahí y no estás bajando tu nivel de inglés, right? It's not, well, it also happens. También sucede that people have this challenge and well, the point is... Y eso tiene un nombre. Right? Mira, Laura está complementando esto que estamos diciendo. I can jump from B1. I feel stuck on it since 1 year ago. Esto tiene un nombre. Esto tiene una explicación. Esto no es algo, Laura, que te esté sucediendo a ti exclusivamente. Esto se llama el plateau. Hay tesis, hay estudios respecto de este fenómeno de las personas que están aprendiendo un nuevo idioma o que están adquiriendo una habilidad. Yo se los digo con la guitarra. Después de 2, 3 años, yo decía, ya no puedo, no toco como los videos que he visto de Jimi Hendrix, pero todos los días practico y yo no sé, siento que ya no estoy avanzando, necesito otro tipo de ejercicios. Todavía no toco como Jimi Hendrix, ¿verdad? Pero lo cierto es de que está la meseta en donde dejas de adquirir
conocimiento o habilidades tan rápido como lo venías haciendo de cuando no sabías nada. El brinco de A1 uh-huh. a A2 es más rápido y se siente más, es más evidente a el brinco que tienes de B1 a B2. Es más evidente todavía que el brinco que tienes de uh-huh. B2 a C1. Sientes como que ya, o sea, no tiene, como que no estás avanzando, pero en realidad sí, nada más que es un paso más lento. De A1 a B1, te puedes aventar 9 meses, probablemente 10 meses, right, y lo sientes, y estás motivado porque todos los días estás aprendiendo algo nuevo. Pero cuando ya es B1 para B2 o hasta C1, ahí es donde tienes que demostrar de qué estás verdaderamente hecho, ¿no? Y tiene que ser sí. constancia y disciplina. Sí. Eso sucede, es un fenómeno muy normal, que es precisamente eso. Sientes que no estás avanzando, pero es normal, sí lo estás haciendo, nada más no lo sientes. Right. And of course, the jump to C1 to C2 is so slight, es tan ligero that people pay to get tested, right? Que se pagan, es una industria completa hacer la prueba, ¿no? Si eres C1, yeah. si eres C2, darte un yeah, certificado, yeah, yeah. right? The difference is so slight, tan diminuta. Yeah, right? yeah. But the process is long. El proceso para pasar de uno a otro, it's long, right? Every time, diminishing returns, we call it, right? Más inversión, menos yeah. retorno, but well, that's why it looks like sometimes you're pay a lot of attention, right? Pay a lot of attention to this term that Teacher Alice has just mentioned, that says diminishing returns. Quiere decir que las ganancias, ¿verdad? El retorno se va haciendo más pequeño. Es decir, al principio tú le pones cierta cantidad de esfuerzo y los returns, la ganancia, aprendes el presente. Son grandes, pero conforme va pasando el tiempo, le metes la misma energía, la misma constancia, pero los resultados van disminuyendo. Esto es completamente anti-marketing, lo que les estamos diciendo, pero estamos siendo completamente honestos con ustedes. Es más sencillo llevar a alguien que no sabe inglés a un nivel intermedio que llevar a alguien nivel intermedio a un nivel avanzado, a un nivel de proficiency. Esa es la realidad. Y no es que sea difícil, sino que toma más tiempo. Ese es el concepto, ¿right? Mm-hmm. Yeah. All right. Darwin, I don't know if we have time for one TikTok or two. Check out what's on social media before we go. Y mientras lo preparas, let me remind everybody that today, like every Monday through Thursday, como cada lunes a jueves, tenemos Conversation Circle. It's at 6 p.m. Don't miss it. We're going to have a lot of fun practicing. Nos vamos a divertir mucho practicando. Todos los miembros de la comunidad que ya están en Discord, en WhatsApp. If you're not there, join us. En X, en la bio, pueden encontrar todos los links para que se unan. Y a las 6 nos vemos. Nos separamos en breakout rooms para tener el máximo tiempo de práctica. I'm going to be there for you to ask me any questions, any doubts that you might have in the breakout rooms. Y mañana nos toca Book Club. Mañana miércoles empezamos desde las 5. Tenemos Double Slam, right? 5 p.m. Book Club and 6 p.m. Conversation Circle. Entonces, mañana nos vemos a las 5. Yeah, para empezar a practicar reading skills, ya saben, habilidades de lectura, además de checar esta información súper interesante de Pragmatic Programmer. Necesitamos expertos, necesitamos desarrolladores, porque ya nos están saliendo ahí snippets de código y que nos dice, nota la diferencia entre esto y esto, ¿a poco no está chida? Oh, sí, yo. Oh, sí, qué perro. Yeah, so we need some help. Necesitamos tu ayuda en Book Club mañana a las 5 y a las 6 ya. And that is actually a great opportunity. Okay. When you know something and you want to explain it in a different language, ahí es donde el cerebro empieza a hacer nuevas conexiones y te lleva un paso más hacia ser bilingüe, hacia expresarte de la misma manera en la que te expresas en tu lengua natal que en una segunda lengua. Cuando sabes algo, cuando quieres decirlo. Por eso es que nosotros promocionamos tanto el tema del debate y tratamos de entrar en controversias dentro para que ustedes... No político. Okay. All right. Yeah. So what do we have today? Let me share my screen with you. There you go. Ahí estamos. There you go. Y yo para acá. Ahí está. LinkedIn. LinkedIn. Repitan todos en casa. Yeah, no LinkedIn. Ni LinkedIn. Right. LinkedIn. Mm-hmm. LinkedIn. Okay. So let me play it. Dime si se escucha, please. Fuck corporate life for making us feel like we have to say things like this on LinkedIn. I'm happy to share that I started a new position at... Do you know what I mean? I'm thrilled to be joining the team as chief client officer... Oh, man.
feeling energized after the brilliant summit last week. I'm literally reading from, I'm just scrolling to the next one. Truly excited and honored to be joining the judging panel. Oh, okay. I'm happy to share that I'm starting a new... Yeah, everybody sounds like that on LinkedIn, right? Like, I'm real. Are you thrilled for working? Yeah, mira, la verdad es que a veces yo sí he estado muy emocionado de empezar a colaborar y eso. Y yo no creo que el problema... Este cuate sí se está riendo de eso, seguramente. Pero yo, en lo particular, sí me he emocionado muchísimo. El tema aquí creo que es... Cuando yo lo digo, it's real, right? No, el tema es que LinkedIn, como dice al principio, LinkedIn nos ha obligado a expresarnos de esa manera. Son las mismas palabras, son los mismos posts, es lo mismo, ¿verdad? O sea, es como en los resumes, o sea, en los currículums. I'm a passionate software developer. Come on, man. I mean, you can be passionate, but you have to be like more, I don't know, more honest or inclusive más auténtico. Ya todo el mundo es apasionado del desarrollo de software. Come on, man. No, busca otras palabras. You know what I'm thinking? That LinkedIn is this kind of space, like when you get elected for a political charge, even if you didn't speak like that, aunque no hayas hablado así, el hecho de estar, de llegar al Congreso o así, pues así empiezas a hablar, ¿no? Así es como se habla. Les prometo aquí, ¿no? Que con tu apoyo, la honestidad y el trabajo. Compañero. Right, yeah. You just get into the slang of LinkedIn, ¿no? Yeah. Acá Lau nos dice en YouTube, thank you guys, this is a great space to learn. Thank you, Lau, for joining the conversation circles, the book club as well. Yeah, all right. Very interesting. That mira, Alejandro, LinkedIn, ¿cómo nos cambia el lenguaje? El Alex Delgado dice, I will go to the university. I don't know. I'm a passionate, driven software developer. No, come on, man. No. Just... What's a good adjective? What's a good adjective? Let's I'm give gonna some tell advice you something. Para que todos que tengan passionate Alex, es que te voy a decir una cosa. O sea, sí, adjetivos y todo, y palabras, claves, y and whatever, pero I'm gonna tell you something. Como está el día de hoy el reclutamiento, como realmente funciona el reclutamiento, y he estado muy de cerca estos últimos meses por unos proyectos en los que nos están pidiendo colaborar. People don't care anymore about those kind of words. Como el mercado está, hay muchísimo software developer ahora, right? Y también, y no se asusten, también hay un montón de posiciones abriéndose todos los días, right? No. Los reclutadores, hay estudios de hacia dónde se mueven sus ojos mientras leen, sí, y es experiencia, la experiencia que tengas, cómo qué tecnologías, rápido, o sea, qué tecnologías, qué experiencia tienes con ello, no es lo que has logrado, estamos hablando de software development, no es lo que has logrado, no es lo que te apasiona, colaborado. O sea, sé esto, y para probarlo es esto, y punto. No es mi punto de vista. No es lo que yo estoy opinando. No es un reading del mercado ahora de lo que está sucediendo. Sigo un montón de gringos, reclutadores, y eso es lo que dicen. O sea, no, ya no es eso. O sea, ya no es como hace 10 años. Y eso va a empezar a permear acá a Latinoamérica y a Hispanoamérica, right? Entonces, estar bien abusados con esa onda. Yeah. Pero nos dice Jacón que él sí, que él es el auténtico. He is a passionate full stack developer. So it's fine. Entonces tú sí, déjalo, ¿ya? Of course, right? Yeah. Acá tenemos saludos de Paul Atreides. Hey, what's up? Atreides. ¿Es Atreides o Atreides? ¿Cómo se llama? Yo no sé. Ah. El libro, no he visto la película. No he visto la película. Muad'Dib. The second one, not yet, man. Yo creo que ya se me fue. Watch it on HBO. Es que se me descompuso el burro, se me enfermó el burro, no pude ir al cine ya. Le dio fiebre ya. Ayer ya se curó ya, bobo. Burrito, estás bien. Yeah.
Dice Alejandro que él está de acuerdo. ¿Qué es eso? Y el inglés, right? La experiencia and the English, the level of English. Wow. Oye, okay. ayer, bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Nada más quiero esta reflexión. ¿Te acuerdas ayer lo que dijo Rafa? Del inglés. Ahí está la reflexión, ¿verdad? No. Los dejo con esta reflexión. No, lo que dijo ayer. No, ya. Yeah. Pesado, Eso estuvo pesado. Me llamó muchísimo la atención. En la graduación ayer de Código Facilito se dijo una frase que anda muy por ahí, ¿no? Que dicen que saber inglés. ¿Cómo? ¿Cómo era? Saber inglés te da acceso a shitty jobs, pero en inglés. Ajá, te abren las puertas, pero también te abren las puertas a todo. Bueno, no, lo que quiso decir, malos trabajos, pero en inglés. Y yo les quiero decir que así como hay malo, porque lo hay muy malos trabajos en inglés, hay muy buenos trabajos en español también, right? El problema es estadísticamente cuántos buenos trabajos hay en español y cuántos malos trabajos hay en inglés. Entonces, el ratio está así, ¿no? Hay mejores chambas en inglés que mejores chambas en español. Hay peores chambas en español, muchas, que peores chambas en inglés, hay pocas, right? So, tenemos que tener acceso a esto, ¿no? O sea, si queremos dejar de programar, dejar de programar el inventario de las tienditas, de las farmacias aquí en nuestra ciudad, right? Tenemos... Y queremos estar participando en aplicaciones internacionales, en whatever, tenemos que dar el brinco, ¿no? But Yeah, absolutely. Ah, por acá tenemos unos comentarios finales. Ya Lau nos dice que su perfil necesita mejorarlo. Pau nos saluda y nos dice que está buenísimo el programa. Y que, ¿cómo aprendimos inglés? You know, surrounding ourselves with it, I guess. In my case, yo diría eso, ¿no? Rodeándome. Surrounding myself with it. Of course, I took classes, but I also took the extra step of doing everything in English. Tema como para pensar. ¿Ustedes bien? ¿Cómo aprendimos inglés? Una cosa es cómo aprendimos inglés y cómo nos empezamos a interesar en el inglés. Yo creo que ahí vamos a coincidir con el tema cultural, ¿no? O sea, que nos llamaba muchísimo la atención el tema cultural desde morrillo. But okay. Yeah. So that's the thing. All right. And Fabio says English comedy, all right. Hashtag English comedy, todos. Con eso nos despedimos, all right. And we'll see you on the Conversation Circle. Tenemos Conversation Circle hoy a las 6 y hay 100 días. 100 Days of Code, yes, of course. Creo que ahorita lo voy a hacer temprano porque tengo otras cosas. He estado muy ocupado estos últimos días, pero no quiero dejar de hacerlo. Quiero completar el 100 Days of Code. Hoy tenemos el día 58. Ayer hicimos uno de los retos de Code Wars y fluyó más fácil, ya empiezo a hacer como A2 en Python. Resultados. Sí, ya empiezo a ver eso. Okay. So, acompáñenme hoy, yo creo que lo vamos a hacer como por ahí de las, I don't know, ahorita les pongo en Twitter, right, pero... Ahorita sale el anuncio, denle la campanita para que les llegue la notificación cuando salga el live. Porque también en YouTube tenemos el Pragmatic Programmer, el Book Club, pues, y el Conversation Circle. Y muy pronto vamos a empezar a dar algunas clases gratis para las personas realmente principiantes. Yes, so, thank you guys for watching. See you guys on Thursday. Have a good day.